Pimpinela está de estreno con el sencillo y video musical titulado Payaso. Y además ya tienen nuevas fechas para sus presentaciones. Conversé con ellos desde Buenos Aires, Argentina, y aquí lo que me contaron. ¡Payaso! Ahora nos vamos a un vuelo cibernético a Buenos Aires, Argentina, con un dúo que ustedes son emblemáticos. Ustedes han sido parte de la historia de la música. Me da mucho gusto saludarlos. Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela, ¿cómo están? Hola. Bueno, muchísimas gracias. El placer enorme de saludarte a ti, saludar a toda la gente que ve el programa. Bueno, a toda la gente, estamos aquí desde Buenos Aires, cada uno en su casa, desde hace muchos meses. Así que bueno, felices de estar allí con todos ustedes. ¿Cómo le está yendo con esto de la pandemia por allá por Argentina? Bueno, nada, como en Estados Unidos, ¿sabes? Con paciencia. Y bueno, aquí llevamos ya desde marzo, 20 de marzo, en cuarentena y programando la gira, ¿sabes? Mariana, programando las giras para el 2021, la gira de toda la gente que haya comprado entradas para octubre o para noviembre allí en Estados Unidos, le sirven para el año que viene, ¿sabes? Así que en Miami vamos a estar el sábado 19 de junio del año que viene, del 2021, sábado 19 de junio, allí en el James Knight Center, y vamos a estar el domingo 20 de junio en Puerto Rico, en el Coliseo, allá en la querida isla del Encanto, el sábado 12 de junio, el 12 en New York, en el Beacon Theater, el 13 de junio en Orlando, en el House of Blues de Orlando, y luego ya les iremos pasando las fechas de Los Ángeles, de Chicago, que todos aquellos que hayan adquirido entradas les sirven, guárdenlas porque sirven para el año que viene. Esas son buenas noticias. Sí. ¿Cuántos años de carrera ya son? Y bueno, digamos que se empezó como a gestar en el 81, 82, así que la gira del año que viene yo creo que sería como ya un poco gira aniversario, ¿no? De estas cuatro décadas del dúo. Desde aquel Olvídame pega la vuelta. Ahora vamos a continuar con Acceso Total y la segunda parte de la entrevista con el dúo Pimpinela, donde me hablan de su reciente éxito titulado Traición y muchas cosas más. Conversé con ellos y ellos están en Argentina, de Argentina a Miami. Miren. ¿Cómo poder explicarte? Cuando escuché la canción de Traición, yo estoy mirando el video musical y me pasó como cuando estoy mirando una serie que tiene un final inesperado y me recuerdo que estaba en la estación y me dicen, ¿qué pasó? Porque me queda así como, ¡oh, no! ¡No puede ser! Y todo el mundo, ¿qué pasó? Y le digo, tienes que ver esto. Porque de verdad que me di tremenda sorpresa. Bueno, sí, Traición. Ahora aprovechamos la cuarentena justo en enero y febrero. Pudimos grabar estas dos canciones antes de que empezara el confinamiento, ¿sabes? Pudimos grabar Traición, el video de Traición, que sí, que es eso, es una historia de dos parejas de amigos y el final, como tú has dicho, Mariana, se nos ocurrió, bueno, hacer una historia de amor inclusivo y de mostrar el amor igualitario, ¿no? Estamos en una época donde ya el amor no tiene sexo, ¿sabes? Así que ese final inesperado fue justamente eso, la que la gente puede verla allí en Telemundo, puede verla en nuestro canal de YouTube, para que también se sorprendan como tú, ¿te parece? Sí, por cierto, no quiero decir el final para no dañárselo a las personas que no lo han visto, por cierto. Ya el tema en YouTube ya casi llega a las 15 millones de vistas. La última vez que revisé iba por 14 millones y medio, así que tremendo éxito para ustedes. ¡Payaso! Sí, pero aparte de ser una gran cantante, eres una gran actriz. Porque en estos videos musicales, de verdad que tu talento por la actuación se resalta. En estos, del cancionero de Pimpinela, varias canciones, creo que nos han tocado a todos, ¿no? Y esta particularmente, Payaso, yo creo que cuando una mujer atraviesa una situación amorosa difícil y sale de esa situación y conoce a alguien ilusionada y esperanzada y deposita tantas cosas y de nuevo sale mal, ¿no? Y apuesta a algo que no funcionó. Bueno, en este caso es este, ¿no? Este personaje que tenía una doble cara
Lucía, sí. Joaquín, gracias. Gracias por la entrevista. Gracias por conectarse con Acceso Total desde Argentina hasta Miami. Les mandamos un besote bien grande y un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a toda la gente de Acceso Total. A seguir cuidándose. Y ojalá que nos veamos personalmente dentro de muy poco tiempo. Gracias. Claro, ojalá sí. Así sea, ojalá que para este concierto puedan estar en vivo en nuestro programa y cantarnos esas maravillosas canciones. Claro que sí. Claro que sí. Cuídense mucho, que sigan bien. Y nos vemos pronto. Chao, Mariana.